asusté. Hola, yo soy Stephanie y hoy voy a tener una cita. Obvio, no es la primera, ya he tenido muchas. Con el doctor. Pero esta es la primera cita a la que voy donde no va a oler alcohol. Voy a salir con un niño muy guapo que se llama Roy. Lo conocí en Tinder. Digo, en el Kinder. ¡Wow! Roy, has cambiado mucho. Hace tiempo que no te veía. ¿Puedes hablar 16 decibeles más abajo? Es que tengo los oídos muy sensibles. ¿Abajo? Sí, porfi. ¿Y qué más haces en tu vida? ¡Cuéntame! Grité porque como estaba abajo no sabía si ibas a poder escucharme. Yo decía que no grites. Ah, ya. Entonces te hablo como en el ASMR. Dijiste una grosería. No, ASMR. ¿El de SMDFR? ¿Qué significa? Significa hablar sin mucho ruido. Solo no grites, por favor. Solo mi mami puede darme órdenes. Pues a mí cualquier persona. Hola, pequeñines, soy su mesero. ¡Hola! No puedo hablar con extraños. ¿Quieren que les lea el menú? ¿Crees que porque soy mujer no puedo leer, machista? No, amiguita, lo digo por tu edad. Pues no soy una niña, soy una mujer. Trae acá. No hay problema, ten. ¡Y mis crayolas! Ay, disculpa, aquí están. ¡Yay! ¿Tú quieres un menú, amiguito? No, gracias, el papel corta. Miren, ¿qué parece que estoy haciendo con la crayola? No hagas eso, amiguita, parece que estás fumando. Te va a dar enfisema pulmonar, déjalo. ¿O vas a hablar así? No, estoy acercando y alejando la crayola de mi boca. Ay, qué imaginativos, están enfermos. Miren, ahorita tenemos una promoción en la que si respondes correctamente una sola pregunta puedes comer todo lo que quieras absolutamente gratis. La pregunta es, ¿la Tierra es redonda? ¡No! Incorrecto, perdón, amiguitos, perdieron. No, es que acabo de ver que hoy es 10 de octubre y en 20 minutos empieza el final de temporada de Keeping Up with the Kardashians. A mí no me dejan ver televisión, pero a veces en la madrugada cuando mis papás están dormidos, la prendo y veo Dora la Exploradora. Esa morena me vuelve loco. Sí, sí, como digas, necesito irme ya. Adiós, mocoso. Ay, oye, amiguita, no puedes irte. Tu mamá nos dijo en recepción que regresaba en una hora y nos pidió que te supervisemos. Extraño a mi mamá. Ay, de haber sabido que iba a salir con un niño con mamitis, mejor hubiera preferido haberme quedado en mi casa viendo las Kardashians y cuidando a mi bebé no deseado. ¿Qué dices, niña? ¿Verdad que asusta? Por lo de cuidar a mi bebé de juguete que Santa me trajo sin que yo se lo pidiera. Ah... No, necesito irme ya. ¿Tienes televisión de cero? ¿Sí? ¡Genial! En mi casa. Si fueras comediante, vivirías abajo de un puente. Bueno, regreso en un rato. Estoy a sus órdenes, ¿eh? Adiós, esclavo. Una vez me comió un clavo que me encontré en el parque y cuando fui al baño y me limpié, se me encajó en la mano. Desde ese día ya no me dejan salir tanto. Uy, tengo que encontrar la forma de salir de aquí. Ya va a ser la hora. Los doctores no hallaban la forma de hacerme salir de mi mamá. Estuve en ella 12 meses, por eso somos tan apegados. Iu. Tengo mi cordón umbilical en un collar. ¿Quieres verlo? Iu. ¡Ya sé! Elige algo del menú para que pidas primero y traigas al mesero cuando venga y yo poderme escapar mientras él está entretenido contigo. Ok, pero léeme el menú. No. Léeme el menú. No. Léeme el menú. ¡Sí! ¡Casi me decapitas! ¡El papel corta! ¡Ey, dámelo! ¡Léelo! No quiero nada, no hay leche materna en el menú. ¡Qué asco! Esa marca de leche es muy chafa, ¿no? Pide otra cosa entonces, lo que sea, pero rápido, tengo que irme ya. No quiero nada si no hay leche materna. ¿Qué acaso no comes nada más que no sea leche materna? Sí, también como nieve de leche materna, sopa de leche materna y bolis de leche materna. ¡Ah! ¡Ahí viene el mesero! ¡Entretenlo! ¡Dile lo que vas a querer! ¿Ya saben qué van a pedir? Yo sí. ¿Qué vas a querer? Una bici con llantitas. ¿Qué? Para Navidad. Bueno, ¿y tú, niña, qué? ¿Niña? Ahí está. ¡Ah! ¿Por qué le dijiste, Roy? No sé. ¿Qué vas a querer, amiguita? ¡Roy, trae dinero! Tiene muchos gérmenes, no me deja ni tocarlo. Entonces no quiero nada. Ok, entonces nada para el niño y nada para la niña. Más les vale dejar propina. ¡No! ¡Ay! ¡No quiero perderme ese final de temporada! En serio extraño a mi mamá. Nunca me había separado de ella por más de 5 minutos. ¿Que no tienes teléfono? Usa Siri, es lo mismo, pero sin cuerpo. No me dejan tener teléfono. Dice mi mamá que si uso uno, mi cabeza explota. A ver, úsalo. No, necesito mi cabello. Mañana me lo van a cortar. ¡Ya sé! ¡Mírenme! ¡Estoy lanzando las servilletas! ¡Van a tener que sacarme del restaurante! ¿Se te cayeron, amiga? No, las lancé para que me saquen de aquí. No importa, ahorita nosotros las limpiamos y traemos más. ¡Pero fue mi culpa! ¡Lo hice a propósito! Ay, no te sientas así, tranquila. No fue tu culpa, los accidentes pasan. Pero... Listo, si ocupan algo más, háblenme, ¿eh? ¿Tienen pañales? No, amiguito, uso calzones. Decía para mí. Ah, no, pero hay baño. Es que no puedo ir sin mi mamá. Una vez la taza se bajó sola y me succionó. Me ha pasado. ¿Puedes llevarme al baño, mesero? Ah, que la mesa 3 quiere que les cantemos las mañanitas. Ah, ya voy, ya voy. Yo fui, yo te puse el pie. ¿Ya pueden sacarme del restaurante? Ay, perdón, chiquitina, disculpa, te lastimé. Pero yo te tiré. Ay, fue mi culpa, discúlpame. Lupita, niña herida, ¿puedes venir a ayudar? Sí, yo soy doctora, aquí traigo pomada pequeña. ¿Puedes quitarte el zapato, por favor? ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Qué tino! ¡Ay, qué destreza! ¿No has pensado en ser basquetbolista? ¡Casi le rompo la ceja a un niño! ¿Por qué no hace nada?
¿Alguien me ayuda? No. ¡Miren! ¡Estoy lanzando dulces! ¡Ay! ¡Van a tener que barrer, esclavos! ¡Perdón! ¡Sí! ¡Dulces! ¡Oh! ¡Haces muy feliz a los niños! ¡Tienes un gran corazón, pequeña! ¡A todos menos a mí! Shh, ¡estoy hablando! ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer para poder salir de aquí? ¡No hay salida! ¿Qué? ¿No? Ahorita la gente está saliendo por la puerta de entrada porque la de salida la están remodelando. ¡Vean! ¡Estoy haciendo tuerca arriba de la mesa! Extraño a mi mamá y tengo sed. ¿Qué puedo darte, pequeño? Leche materna. ¿Estás enfermo? Usted es enfermera, ¿lo dice en serio o lo dice de juego? ¡Miren! ¡Voy a gritar groserías! ¡No! ¡Repámpanos, Hipócrates! ¡Qué graciosa! ¡No! ¡Cállense todos, hijos de su puberta de madera! Tenemos un escenario chiquito allá, ¿te quieres subir? ¡No! ¡Miren! ¡Voy a comer un tenedor! ¡Wow! ¡Dejen de aplaudir! ¡Solo saquen medio aquí! No, pequeña, hasta que tu mami venga por ti. ¡Oh! ¡Cuchillos gratis para todos! ¡Oh, muchas gracias! ¡El mesero no me había dado! ¡Ay, mi ojo! ¡Ah! ¡El que la atrape gana! ¡Me cayó a mí! ¿Me das tu autógrafo, amiga? ¡Lanza las demás, niña! Justo estamos haciendo un cambio de mobiliario. Nos estás haciendo un favorzote. ¡Quiero ir con mi mamá! ¡Yo solo quiero ir a mi casa para ver ese final de temporada! ¡Necesito dejarme las lágrimas! La mamá de Roy, gusana podrida. Mami, tengo usted. Ay, espérame tantito, bebé. Quiero que todos vean lo que a esta mocosa se le cayó abajo de la mesa. ¡Mi azúcar! ¡Ay, se cayó de mi bolsa cuando lancé los dulces! ¿Qué es eso, niña? ¡Es azúcar! No te creo. ¿Seguridad? Si digo que no es azúcar, ¿me sacan del restaurante? Obvio. Pues no, es azúcar. ¿Entonces qué es? Es sal. Sí, cómo no. ¿Seguridad? Soy el policía. Vámonos, niña. ¡Ay, vean cómo sufro! ¡Ay, hola, policía! ¿Tiene esposa? No, es ilegal casarse con más de una en este país. ¿Ah? Ah, de esta, sí, sí tengo. Adiós, gritona. Adiós, niño con mamitis y bola de losers. Al fin me voy a mi casita a ver las Kardashian. ¿Qué? ¿Cuál casita? Vamos rumbo al tutelar de menores. ¿Qué? ¿Qué es eso? Una cárcel para niños. ¡No! ¡Ayúdame! ¡Auxilio! ¡Ya lo pensé bien! ¡Quiero quedarme aquí! Salúdame, Yolanda Saldívar, pequeña gusana. ¡Mami! ¡Tuve una pesadilla muy fea donde me llevaban a la cárcel! ¿Cuál, mami? Soy tu compañera de celda. ¡No! Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó este video, por favor, regálame un me gusta y vuelve a verlo sin saltar la publicidad para poder pagar la fianza de Stephanie y sacarla del tutelar de menores. Suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando Stephanie salga de la cárcel y cuando suba un video nuevo. O sea, cada viernes. Recuerda que abajo en la descripción y aquí en la pantalla te dejo todas mis redes sociales para que me sigas y estemos en contacto. Sígueme en Instagram para ver mi vida hecha cuadritos. Sígueme en Twitter para leer mis pensamientos. En TikTok porque subo un nuevo video diario. Y en Facebook porque tengo mucho calor y estoy encerrado en un closet grabando esto. ¿Estoy en el closet? Eso es todo. Bye. Chao. Adiós. ¡No! ¡Te asusté! ¡La pigana! Que si rompo la ventana, pero no pasa nada. No salté la publicidad para poder pagar por una nueva. Yeah.